feliz. Miren cómo se preparaban mentalmente ellos para ver así sicariatos, miren mafias, o sea, ese tipo de películas bien. ¡Prieto! Asesinato de María José Mendoza, de 20 años de edad, y su pequeña hija, de 8 meses de edad. ¿Qué tiene que decir ante los medios de comunicación? ¿Admite el crimen usted, señor? Sí. Porque yo pido perdón a todos los pueblos de Guayamín por hacerlo pasar tantas cosas. ¿Por qué lo hizo, señor? Estaba borracho. ¿Por qué le hizo eso a una bebé de 8 meses? No sabía lo que hacía. Me pierdo cuando tomo. ¿Está arrepentido en estos momentos? Sí, estoy arrepentido. Le pido perdón a todos familiares que tiene ella. Y a todo el pueblo de Bolivia le pido perdón por haber hecho de todo esto, toda esa juventud. Todos pensamos distinto, pero a la hora de sancionar una ley, la mayoría está sancionada con 11 votos. Dirán ustedes cómo se logra, con respeto, nos respetamos absolutamente todos, respetamos nuestras ideologías, respetamos el accionar político, pero hay una cosa que nos define y a todos nos caracteriza, trabajamos por Santa Cruz, trabajamos por el vecino, por la vecina y por mejores días. En esa instancia todos conversamos, si tenemos alguna situación que no conseguimos el criterio, lo hacemos en las instancias que están dentro del marco absoluto del respeto. Este es un trabajo de SPT, de ESMAS y de la OCS. Lo que hicimos fue ponernos de acuerdo y plasmarlo en 12 desafíos. ¿Cómo se van a cumplir estos 12 desafíos? Un plan quinquenal, que es hasta el 2020. Hemos logrado algunos, hay muchos aciertos, tenemos muchos por aprender, pero les puedo indicar que la mejor voluntad está cada uno de estos 11 servidores de Santa Cruz. Nos propusimos el 31 de mayo salud gratuita para todos, política social integral dando mejores días a los cruceños. Trabajamos muchísimo en la comisión, trabajamos con el conocimiento de absolutamente todos. Vimos este deseo del ingeniero Percy Fernández, quien lo lanzó en justamente en un acto que estábamos con Andrés Gallardo, diputado nacional, el Día de las Madres, y nos pusimos a trabajar. Y lo planteamos hoy, Santa Cruz de la Sierra, el único municipio del país que está dando el mayor propósito. ¿Cuál es el mayor propósito? Proteger a la familia, darle salud gratuita. Tenemos 75.000 personas en este momento, durante todo un trabajo de septiembre y lo que va de octubre, con este seguro de salud gratuito para todos. ¿Qué cubre este seguro? Todas las edades. Tenemos una ley que cubría hasta los 5 años y después de los 60, en este momento está cubierto todo el vecino, la vecina, el joven, la persona adulta, en todas sus edades, por el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra. Hemos quedado en que vamos a hacer una comisión con ENDE, con las bancadas tanto de diputados, senadores, concejales y asambleísta departamental para socializar
todos los detalles de la importancia del proyecto para con las comunidades que están en esos lugares y que van a ser afectadas. Tenemos 1.677 habitantes que están dentro de esa área de influencia, 331 predios y 41.716 hectáreas que va a ser donde va a estar la represa Rositas. Le vamos a dar preferencia a los hermanos que tienen predios en el sector, es decir, le vamos a dar preferencia para que ellos se puedan adjudicar los lugares estratégicos para el tema del turismo. Y si no quieren así, se les va a remunerar económicamente, se les va a compensar para que ellos puedan seguir trabajando como agricultores en otro sector de Bolivia. Tenemos una democracia parcial, una democracia mutilada, una democracia de la cual nos quedan las elecciones, nos queda el voto, pero la democracia es mucho más que eso. No se puede entender una democracia plena sin la real vigencia de un Estado de Derecho, y en Bolivia no tenemos un Estado de Derecho porque las leyes se acomodan a beneficios del poder político y la justicia no es independiente y también se acomoda a beneficio del poder político. Por lo tanto, creo que tenemos que en el país trabajar mucho aún para entender que la democracia va mucho más allá de solo ir a votar cada 5 años. La democracia debe ser un sistema en el cual las leyes beneficien a todos por igual, las leyes se apliquen a todos por igual y haya una justicia independiente y haya un verdadero Estado de Derecho en el cual se garanticen los derechos y las libertades ciudadanas, en las cuales se garantice el pluralismo, en las cuales nadie tenga temor a sufrir represalias por pensar distinto a quien gobierna. Necesitamos una democracia en la cual la alternancia sea también uno de los fundamentos de la fortaleza democrática, una alternancia que debe permitir que haya verdaderas elecciones y que las normas que impiden las reelecciones indefinidas en el país realmente se respeten. El hecho también de que tengamos más de 600 bolivianos refugiados en otros países, oficialmente reconocidos como refugiados, el hecho que tengamos bolivianos asilados en otros países, el hecho que tengamos bolivianos con detención preventiva por más de 7 años, cuando las leyes dicen que ningún juicio debe durar más de 3 años, son pruebas de que no hay una plena vigencia democrática en el país. Sí, ha sido un trabajo arduo principalmente de nuestros hermanos mineros, del pueblo en general. A los militares se los arrinconó en su momento y ahora a los grupos de poder donde pertenecen pues las logias. Hemos escuchado que el senador Ortiz ha dicho que no hay democracia, cuando aquí se pueden inventar telenovelas, mentiras. Hay mucha democracia, pero estamos contentos nosotros porque para eso hemos trabajado y vamos a seguir trabajando, porque al pueblo ya nunca más se le va a quitar la voz de emitir su criterio, de acusar a cualquier persona, y en ese sentido nosotros estamos contentos por celebrar 34 años de democracia y que las élites económicas que agruparon, encerraron y nos quisieron pedir a nosotros pasaporte, esos ya pasaron a la historia, se murieron, son las últimas pataletas que están queriendo confundir a la población. ¿Qué se debe perfeccionar, diputado? Bueno, se debe perfeccionar, por ejemplo, nosotros pensamos, para que no haya roce definitivamente con la prensa, deben de adecuar los periodistas sus reglamentos internos que tienen, y en ese sentido estamos nosotros trabajando también para que todo aquel ciudadano o ciudadana que quiera emitir su criterio no se le pueda quitar ese derecho. Que hay índices de infestación larvaria considerados dentro de la normalidad, dentro del control, sin preocupaciones mayores para que en la época de lluvia podamos tener una presencia importante del mosquito y el recrudecimiento de las epidemias. Felizmente estamos en un promedio considerado para nosotros de normal o de éxito, si se quiere, que es un 5% de infestación larvaria,
en las ciudades, en el municipio de Santa Cruz. En todo caso, los índices más elevados que tenemos hasta ahora son los tres cantones, que es el Palmar, del Oratorio, que está con 7.2% de infestación de vivienda, Paurito, que está con el 13.3%, y Montero Hoyos con el 12.7%. Los demás distritos están por debajo, salvo el distrito 8, que está con un 7%, 7.4, y el distrito 6, que está con un 6.4%. Todos los demás están por debajo de 5, lo que nos da un promedio de 5% de infestación de vivienda. Actualmente, la casuística de las enfermedades, tenemos 129 casos de Zika. Últimamente no hemos tenido ninguno positivo, según los informes del CENETROP. Hay 813 casos de chikungunya, y son 701 casos de dengue. Esta es la actual situación. Estamos recibiendo los reportes diariamente y vemos que no hay positivos en este momento, en la medida en que nos podamos preocupar. Lo que sí nos debemos preocupar es por la limpieza de los hogares, por la eliminación de los criaderos, evitar que las lluvias que van a venir permitan el incremento de la presencia del mosquito y todos los problemas que vamos a tener. Nos ha llegado más pruebas. Mi persona está pidiendo petición de informe a la ministra para que la ministra, vía ella, el SINDEN, nos mande documentación legalizada y formal y también un informe sobre el tema. Hemos visto que el SINDEC es una institución pública, según Decreto Supremo 26.474, donde obedece a las normas y a las normas básicas que mandan dentro del Ministerio de Salud. También se puede constatar de que este decreto de creación obliga, en su artículo 13, a que el directorio sea el que apruebe la compra y venta de inmuebles en el SINDEC a propuesta de la gerente. Nosotros vemos de que el directorio ha rechazado, y siendo de que el decreto de fundación del SINDEC obliga a que el directorio sea el que apruebe la compra. Esta compra tiene que ser anulada y tiene que ser realizado el procedimiento de acuerdo a la ley y a la norma. Investigando nosotros las adendas que hizo la gerente, se hizo una adenda el 15 de septiembre. Sin embargo, en la publicación del 19 de septiembre no se agrega dentro de la publicación la adenda donde se sube a 33 millones, de 12 millones a 33 millones. Esto vemos son datos irregulares que estamos viendo dentro del procedimiento y dentro de la norma de servicios, de normas básicas del sistema de administración. Constatamos que la contratación de financiamiento del proponente tiene que ser también subida al DVD, y el caso que nos cita hoy en día no ha sido subida al DVC. Aquí se ha cometido irregularidades dentro de la compra, se tiene que anular esta compra y tiene que hacerse de acuerdo a las normas básicas de contratación. Nosotros, yo me he reunido con los representantes del SINDEC, la gerente y también su aparato técnico, y no han resuelto todavía esta situación. Quedamos en una semana de que presenten los descargos para ver si la compra fue realmente legal, y sin embargo lo que me llega de documentación es que el directorio no aprobó esta compra, y si no aprueba el directorio como manda el decreto, tiene que ser anulada esta compra. Indicarles al diputado Luis Felipe Dorado que lo invito nuevamente para que vamos a hacer la inspección de la clínica, ya que no es nomás calumniar y difamar a las personas de la institución. Con respecto al directorio, quiero decirles que hay en acta que ellos estuvieron de acuerdo con la adquisición de una clínica y la compra. Así que está todo de acuerdo a las normas y decreto 181. Todo está bajo la legalidad. Acá tenemos al doctor Ia, que ha sido también el proceso de esta adquisición, y a la licenciada Mustafa. ¿El directorio aprobó la compra? En el acta sí, todos los del directorio han firmado el acta que sí aprobaban la adquisición de una clínica. ¿Qué acciones se va a tomar, doctora? Bueno, yo quiero denunciar lo siguiente, que van a ser también demandados ante el Ministerio Público, Transparencia y Contraloría. Me someto a todos estos juicios y también ellos. ¿Por qué delito?
él ha hecho un delito acá de atender, hacer atender a su hija en la clínica nuclear, haciéndola pasar por su mujer para no pagar a la institución lo que correspondía en esa época. Sería una difamación que está haciendo. Exactamente, está protegiendo al señor Nelson Quintana y que eso nosotros se lo vamos a demostrar. Bueno, que él sabe porque nosotros le hemos mandado toda la documentación. Bueno, se ha cumplido con todos los requisitos para una licitación, en la cual el CINEC ha cumplido y se ha realizado la compra de acuerdo a ley, ¿no? Si usted puede ver, le quiero mostrar, por ejemplo, tenemos la licitación pública que se hizo, aquí está la fecha. Esta es la segunda convocatoria y la primera, que fue declarada desierta toda vez que no existían en ese momento clínicas que podían ofrecer en venta la institución, ¿no? Sin embargo, el diputado está pidiendo un informe ya a la ministra de Salud, puesto que ella tendría, dice, la documentación. Bueno, pues ellos pueden pedir, pero a ver, hay que ver lo que ha hecho este directorio conjuntamente con la gerente general. Ellos pagaban, por ejemplo, mensualmente por alquiler de la clínica nuclear 1.200.000. Hoy en este momento ellos han invertido 12 millones de bolivianos, pero van a pagar 1.300.000 en un crédito directo, el cual va a fortalecer al CINEC. Es lo mejor que han podido hacer hasta este momento porque han realizado una compra a crédito directo de la dueña de esta clínica, ¿no? Y el hecho de que él mismo admita de que, por ejemplo, la compra de aviones chinos ni siquiera se cuentan con los papeles para poder hacer una auditoría, muestra el desastre que han significado para el país el sistema de compras por excepción o de compras directas. Por eso nosotros insistimos en que se debe volver a las licitaciones públicas, abiertas, transparentes, que garanticen realmente la transparencia en las compras estatales. 40 millones se gastó en esos dos o cada uno, pero según se dice que costaban 26 millones. ¿Hay un sobreprecio en ellos? Bueno, seguramente no es casualidad que no haya los papeles, ¿no? No hay los papeles para que no se pueda hacer la auditoría y no se pueda evidenciar posibles sobreprecios u otros actos de corrupción en la compra de estos aviones. Por eso nosotros insistimos, mientras el gobierno siga poniendo en el nivel nacional las compras directas o compras por excepción o contratos llave en manos como regla general, haciendo a un lado las licitaciones, obviamente va a seguir profundizándose la corrupción. La interpelación se realizó en base a peticiones de informe escrito que habrían realizado diputados de oposición sobre la adquisición de maquinaria, sobre la adquisición de aviones. Y respecto a esto, pues el ministro Raimi Ferreira habría rendido un informe oral sobre el proceso de contratación que habría sido observado por parte de la oposición, admitiendo además de que de encontrarse alguna irregularidad, esto está sometido a la auditoría, pasado a Contraloría, y en el caso de que se compruebe alguna irregularidad, será sometido a la Fiscalía o al Ministerio Público para su correspondiente investigación. Tuvimos un evento ayer en la tarde que nos fue reportado por los guardias de seguridad. Se le trató de asistir a la madre. La madre, con todo el nerviosismo, sí comunicó al guardia que se lo estaba llevando el hijo a la caja. Sabemos que, por suerte, en todo este evento ocasional que nos pasó, no perdió el dedo el niño, no fue que se le sacó, sí le atacó la falange. La madre nos reporta que es en este recinto, la Isla de los Monos, que es uno de los recintos más seguros y más modernos que tiene el zoológico, que es el más visitado. Ustedes ven que tiene la baranda de seguridad, que es la principal, la primera, donde le dice a todo visitante que no debe pasar a este recinto. Lo que describe la madre está errado, porque es muy difícil que ellos puedan atacar y regresarse de nuevo. Si hubiera habido un evento de estos, una vez que ellos escapan, seguro iban a subirse a los árboles y protegerse para que después los podamos capturar. Ellos aseguran que son 5 monos y que no le brindaron auxilio en el momento del accidente. Así es, eso es lo que reporta la madre. Como ustedes pueden ver, ahí están los guardias, que sí, por eso sabíamos de este evento, sabíamos dónde estaba yendo, y ya en el transcurso de la mañana está en la asistencia social del municipio, está nuestra misión.
fiscalizadora haciendo todo el apoyo correspondiente. Lo que nos reporta el niño a nuestra asistencia social es que era en el recinto de arriba donde están los capuchinos y estaba con tres amigos interactuando con ellos, tratando de dar de alimento. Quiere decir que han transgredido nuestra valla de seguridad, no han hecho caso, han hecho caso omiso. La madre seguramente no ha estado vigilante, no ha estado mirando a los niños, y un niño de atrás lo empuja a él, que hace que él acerque la manito y el mono reaccione y le muerda. Creemos que es lo que puede haber pasado, pero por eso pedimos para que nosotros mejoremos día a día la seguridad y podamos prevenir estos eventos que no son, digamos, algo que el zoológico quiera tenerlos, pero nos sirve también para hacer medidas de prevención. Y ante todo, a nuestros visitantes, no es un parque, es un zoológico, hay animales de vida silvestre, nuestros animales no son agresivos, pero ante una molestia, ante una invasión de su recinto, ellos van a reaccionar como en la naturaleza, van a agredir. Entonces, por eso, niños, no alimenten a las mascotas, a los padres, cuiden a nuestros niños, que no se acercan, que no transgredan las medidas de seguridad, que la responsabilidad es de ustedes, es la responsabilidad de toda persona que trae a una persona menor de compañía al parque zoológico, de no descuidarse y de que termine el recorrido y se vaya a divertir. Lo que a la madre le preocupa es que el mono tenga alguna enfermedad. Es así, para la tranquilidad de ella ya hemos hecho los reportes y estamos haciendo todo. Los huéspedes del zoológico tienen una ficha sanitaria, especialmente los monos, como sabemos que son portadores del virus. Los protocolos de sanitario son que ellos reciben vacunas antirrábicas. Ellos están protegidos, no hay ningún riesgo, pero igual, el protocolo que se activa es que tanto se hace la vigilancia a ellos, que se le va a hacer el seguimiento a través del equipo de biólogos y veterinarios en el evento que creemos donde ha pasado el evento, y al niño se le tiene que asistir con las vacunas antirrábicas para prevenir que no pase nada. ¿El